Buenos días, Señor. Lo primero es darte gracias por tu presencia en la Eucaristía. Llena nuestro templo, llena nuestras casas, nuestros hospitales, nuestras residencias, en cualquier lugar donde la 13TV hace posible el misterio de que entres en todos los lugares. Y sobre todo que entres en nuestros corazones. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Tú eres nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Necesitamos caminar por caminos verdaderos. Necesitamos descubrir tu verdad, la única verdad que nos hace libres. Y necesitamos tener vida, una vida que saltará hasta la vida eterna. Te sigo pidiendo, Señor, por nuestros colegios, por nuestros niños que comienzan ya sus estudios en los colegios. Líbralos de las nefastas ideologías, que sean lugares de enseñanza, de educación, de libertad, y que no se imponga ninguna ideología. Instruye a nuestros niños, da fortaleza a los profesores, ayúdales a acompañar a los padres que todos los días acompañan a sus hijos para entrar en el colegio. Que les acompañen también en la educación, porque solo ellos, solo los padres tienen derecho a educar a sus hijos como ellos quieran. Nada ni nadie, Señor, puede quitar ese don a los padres, ni los gobiernos, ni las religiones, ni los colectivos, ni las ideologías nefastas. Crea unos colegios en verdad y en libertad, que solo tú puedes dar, Señor. Repetir conmigo: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme.
en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles te sante alabe por los siglos de los siglos. Amén.
les diste el pan de vida. Oh Dios, que este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sacramentos de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.